Bienvenidos a esta visita que realizamos a las escuelas sociodeportivas de la Fundación del Real Madrid. Hoy es un día importante para Leganés porque venimos a hacer esta visita, a apoyar a estos niños que están participando en este programa que impulsa la Fundación Real Madrid con el apoyo de la obra social La Caixa, un programa impulsado desde las concejalías de deportes, educación y servicios sociales de este ayuntamiento, que tiene como objetivo impulsar el deporte y aquellos valores y todos los valores que transmite el deporte, apoyando a niños y niñas que disfrutan haciendo deporte y en especial jugando al fútbol. Yo quiero dar las gracias a todos los que participan en el programa, a la Fundación Real Madrid, que son los que hacen posible con sus equipos profesionales este programa maravilloso que ya lleva varios años realizándose en Leganés, también a la obra social de la Caixa, que es quien pone el apoyo financiero para que pueda desarrollarse esta actividad, y sobre todo a Dani Carvajal, a nuestro vecino más ilustre. Un niño le preguntaba a Dani hace un momento: ¿dónde has nacido, Dani? Y él decía: en el Hospital Sáenz de Ochoa. ¿A qué colegio has ido, Dani? Al Colegio López de Vega de Leganés. Es nuestro vecino más importante, el más famoso, el más conocido, y la verdad que es una maravilla para nosotros tener aquí en casa, porque él conoce perfectamente dónde está este polideportivo y conoce perfectamente Leganés. Él ha trabajado aquí desde la cantera, en esta ciudad, se ha desarrollado como futbolista hasta llegar a las más altas cotas del deporte profesional. Él juega en el equipo más importante del mundo, en el Real Madrid, y desde luego que es un ejemplo para todos nosotros. No me extiendo más, le paso la palabra al representante, al portavoz de la Fundación del Real Madrid, a don Rafael García Cortés, que es el artífice de la parte deportiva de este programa. Buenas tardes. Bueno, llevamos aquí unos cuantos años ya, estamos encantados, la verdad, de poder disfrutar de estos críos de la compañía, y estamos, como os digo, encantados. Desde la Fundación lo que queremos transmitiros es pues eso, que estamos aquí para que cualquier niño, cualquier edad que sea su condición, su estado, pueda disfrutar del fútbol durante toda la semana. Con sus entrenamientos y luego, sobre todo, pues puedan participar en Valdebebas, que sabemos que últimamente no van muchos. Desde aquí queremos animarles, porque el sitio realmente merece la pena, para que vayan a participar allí. Por otro lado, nosotros hacemos fútbol, pero el fútbol es un medio para trabajar valores. Los valores es lo importante de todo esto. Hay un valor, hay muchos, hay desde la autoestima, el sacrificio personal, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Yo siempre destaco uno que me parece muy importante, que sea el respeto. Respeto a los papás, a las mamás, a las instalaciones, a los hermanos, a los profes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es fundamental para la convivencia que todos tenemos que tener unos con otros. Desde la Fundación, pues intentamos trabajar en ese aspecto. Luego, nosotros en casa, incluso en el cole, podéis ayudaros unos con otros, los compañeros, a transmitir esos valores. Valores que el día de mañana os van a servir para mucho, porque esto es la convivencia diaria, es lo que nos da. Por otro lado, yo quisiera animaros a que sigáis estudiando. El futuro es vuestro. El futuro hay que estar preparado para el día de mañana. Habéis empezado hace un tiempo a estudiar. Esa es la dirección que tenéis que tener. Estudiar lo máximo posible, para saber lo máximo posible, porque dentro de unos años os vais a encontrar en el futuro, ese futuro que hablamos, ahí. Antes he escuchado a uno decir que quiere ser futbolista. Ser futbolista no es nada fácil. Aquí tenemos a Dani, que es un ejemplo para todos nosotros. Yo pasé por ahí hace muchos años, el tiempo pasa muy rápido, como podréis comprobar en unos años cuando seáis de mi edad. Yo hace 10 días estaba jugando en los juveniles del Madrid, y he pasado por el Madrid, por Zaragoza, he hecho muchos equipos. Y se me ha pasado el tiempo volando, volando, volando. Todo pasa tan rápido, pero no es fácil, Tenéis que trabajar mucho, 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 si queréis conseguirlo. Pero hay otra cosa que hay detrás del fútbol. El fútbol dura hasta los 30 y pocos. ¿Y luego qué? Luego hay que estudiar para eso, para estar preparado y tener un buen trabajo y tener una buena vida. Vale, yo desde aquí os animo para que estudiéis el máximo posible. Y como os he dicho antes, el futuro es vuestro. Ahora está aquí el señor alcalde, la señora concejala, los señores de la Caixa, pero en un futuro seréis vosotros los que tendréis que estar aquí. Y no estaremos ya nosotros, seréis vosotros los que tendréis que gobernar y ser gente importante, grandes empresarios.
pero eso se consigue estudiando. Así que desde aquí yo os animo a vosotros y sobre todo a vuestros papás que os controlen para que todos, entre todos, seamos hagamos una sociedad importante y buena. ¿Vale? Pues desde aquí nada más, agradecer al señor alcalde, a los entrenadores, por supuesto, a los señores de la Caixa, que son unos compañeros estupendos de viaje, y sobre todo a los entrenadores, al coordinador Ricardo que está aquí, que son los que realmente están a pie de campo y son los que hacen que la actividad funcione y funcione muy bien. Desde aquí mi más efusivo abrazo y aplauso para todos vosotros. Gracias. Buenas tardes. Hoy, aunque es un día un poco gris, es un día feliz para todos los que estamos aquí. En primer lugar para mí, porque tengo la oportunidad por segundo año consecutivo de estar aquí con todos vosotros, especialmente con los chavales, y ver esas caras y esas llenas de ilusión y de alegría y de nervios por conseguir ahora el autógrafo, que estoy seguro que vais a ir corriendo todos a pedirle a Dani. En segundo lugar, es también un día feliz para todas las personas que formamos parte de CaixaBank y de la obra social de la Caixa, porque por quinta temporada consecutiva podemos estar aquí colaborando con la Fundación de Real Madrid y con el Ayuntamiento de Leganés en hacer realidad uno de los sueños de estos chavales, como puede ser el jugar en una escuela de fútbol liderada por el mejor equipo del mundo, como es el Real Madrid. A vosotros, chavales, deciros lo que ya os decía el año pasado. Aquí, además, aparte de aprender a jugar al fútbol, estáis aprendiendo a cómo se trabaja en equipo. Y de eso, aunque Dani sabe mucho más que yo y que me corrija si me equivoco, trabajar en equipo es la mejor fórmula para ganar los partidos que tenéis que ganar, como decía Rafael, en la vida y en el deporte. Trabajo en equipo y valores que también decía, comentaba Rafael anteriormente, como el respeto, la generosidad, el entusiasmo, la confianza, la humildad, el compromiso, valores todos que estamos aprendiendo en esta escuela, por supuesto en casa también, y valores que tiene Dani y el resto de compañeros del equipo del Real Madrid. Y ya para terminar, darle las gracias por la invitación y por el trabajo realizado, por supuesto, a Santiago Llorente, el alcalde de Leganés, a Rafael García, el director de las Escuelas Sociodeportivas de Fútbol del Real Madrid, y por supuesto a Dani Carvajal por su presencia hoy aquí en Sobre Toda Agenda, al que le cedo ya el testigo. Muchas gracias a todos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Agradecer a la concejala, al alcalde de Santiago Llorente, a Rafa García y a José Manuel Lorenzo por las labores que hacen en este proyecto. Bueno, es un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Siempre que hay alguna cosa como esta en Leganés, pues bueno, me gusta acudir porque soy de aquí, me siento de aquí y estoy muy orgulloso de ser de aquí. Y bueno, seré claro y conciso, ¿no? Creo que los niños, pues, que aprovechen su tiempo libre para hacer deporte, para integrarse socialmente, para hacer amigos, para saber todo lo que el deporte te introduce en la vida, ¿no? A valores como respeto, como decía José Manuel, pues trabajo en equipo, ayudarse unos a otros, pues creo que es la mejor forma de aprovechar ese tiempo libre para nuestros pequeños. Y también a vosotros, chicos, pues animo a estudiar, ¿no? Yo, afortunadamente, pues bueno, me dedico a lo que me apasiona, pero nunca me he desvinculado de mis estudios, tengo mi carrera, he estudiado duro para ello y al final hay que estar bien formado y culturizado para el día de mañana. Así que por muchas aficiones que tengáis y aunque persigáis vuestro sueño, creo que todo va ligado al estudio y creo que vuestros padres os lo están a tanto de decíroslo porque es la mejor forma de que el día de mañana seáis unas grandes personas. ¿Vale? Muchas gracias.